casa de los famosos a Supervivientes. Bueno, aquí. Aquí ha sido Superviviente. Para mí, sí. Aquí. Bueno, los famosos están encerrados, así que Lupillo aprovecha para platicar un poco con Cristina, Paulo y Patricia. Menciona lo que son las famosas, que cómo se siente Lupillo con respecto a su peso. Y menciona Lupillo que sí, sí ha bajado pues de peso. Y menciona lo que es Cristina, como unos 8 kilos. Menciona, pues no sé, pero pues sí, sí ha bajado bastante de peso. Así que Cristina le hace un pequeño chiste de, oye, ¿tú dónde has ido? ¿A la casa de los famosos o Superviviente? Y se empiezan a reír todos y empiezan a decir que todos están sobreviviendo dentro de la casa. Bueno, como saben, los famosos tienen que limitar su presupuesto, su alimentación, y por esta razón es que ellos bajan mucho de peso, porque cuando no tienen el 50%, bueno, el 100% de su presupuesto y solamente tienen el 50%, obviamente ellos bajan de peso porque empiezan a comer menos, y ellos como hombres tienden a comer más que una mujer, así que son los que más sufren dentro de la casa de los famosos. Bueno, Lupillo pues menciona que sí ha bajado bastante de peso, y sí, lo hemos visto, ya que anteriormente se veía un poquito más gordito, más llenito, y ahora ya no, ya se ve un poquito más delgado. Y menciona lo que es Cristina, no, cuando te invitan al foro vas a estar todo flaquísimo. Bueno, realmente sí, todos bajan de peso por la alimentación que llevan. Recuerden que no es lo mismo estar afuera que dentro de la casa, porque afuera se dan sus gustos de comer cualquier tipo de comida, chocolates, dulces, galletas, cereal, cualquier cosa que ellos quieran. Y en la casa no, porque tienen un presupuesto limitado. Apenas pueden comprar huevo, tienen arroz, tienen pues avena, su proteína. Y realmente sí, su alimentación es muy limitada. Y por estas razones que ellos bajan. Y aparte el ejercicio, bueno, aunque hemos visto que Lupillo realmente nunca ha hecho ejercicio realmente en la casa. Solamente como los primeros 3-4 días intentó hacer ejercicio. Y de ahí ya no lo hemos vuelto a ver ni en la caminadora, ni estirando, ni en nada. Hiperdelgado. El otro día estaba hablando a las cámaras y dije, wow, o sea, todo el desmadre que he vivido. También menciona Lupillo que él ha hablado entre las cámaras y que sí, ha vivido mucho desmadre dentro de la casa. Pues sí, él es una persona estratégica, se ha peleado con Alfredo Adame, se peleó pues con Carlos, con Fernando, con Romé. La verdad sí, ha sido un poco explosivo lo que es Lupillo dentro de la casa. Ha amenazado de muerte a Adame. Se peleó, pues sí, con varios dentro de la casa. Bueno, realmente Lupillo se sorprende de todo lo que ha vivido estos últimos meses. Ya solamente quedan pocas semanas para que todo esto acabe y ellos puedan vivir su vida normal. Bueno, no olviden suscribirse y dejar su like, porque estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.